En el sector de Peñuelas son imágenes que nos comienzan a llegar durante esta mañana de propios vecinos que están viendo cuáles fueron los daños que tuvieron sus respectivas ciudades, en este caso un socavón ahí en el sector de Peñuelas, presumiblemente de alguna manera vinculado con el terremoto, probablemente había algún hoyo, vamos a investigar respecto a lo que sucedió en ese lugar, pero de a poco comienzan a aparecer consecuencias que en todo caso, desde el punto de vista de los expertos, te lo ha dicho también, son menores si lo comparamos con la magnitud que tuvo este evento. Claro, siempre, bueno, nuestro país está relativamente bien preparado para enfrentar los grandes terremotos de subducción, los que son de distintos mecanismos, como este caso, otros más superficiales. Nos falta todavía, yo creo, un poquito más de historia, de experiencia, pero normalmente respondemos bien. Y hay que rescatar, hay que aprovechar estos eventos que por supuesto generan bastante temor y daño en alguna, y hubo algunos fallecidos también, para recordar que tenemos que estar preparados y este tipo de situaciones puede repetirse en cualquier parte del país. Sobre todo en esta época estival, donde hay muchos turistas que están en las playas, que están visitando el litoral, también tienen que estar bastante conscientes y preparados en la eventualidad de que ocurra un sismo importante para la autoevacuación. O sea, es fundamental poder estar preparado, tener identificado las vías y no tomar los vehículos, porque lo vimos también ayer, son imágenes que es necesario tener en la cabeza. Cuando uno toma los autos para evacuar, se van a producir atochamientos y se van a producir dificultades que se pueden evitar. Eso le quería preguntar, Rodríguez.